SlideGo, cuya dirección aparece en la parte superior, es una página que ofrece plantillas gratuitas para el Google Slides y el PowerPoint. Inicia sesión con tu cuenta de Gmail. También puedes hacer presentaciones rápidas utilizando tecnología asistida con inteligencia artificial. Para hacerlo, prueba desde aquí y te llevará hacia esta página de SlideGo y hacer presentaciones con inteligencia artificial. Si deseas traducirlo, dale clic derecho y lo convertimos a nuestro idioma. Para empezar, pulsa aquí en este botón. ¿Quieres aprender cómo funciona? Pulsa en esta pregunta. Genera presentaciones en minutos. Personaliza la presentación generada en línea. Piensa tu tema, elige tu estilo, realiza los cambios y descarga el resultado gratis. Aquí hay una sección de preguntas frecuentes en la página. Vamos a empezar a generar entonces a partir de la siguiente información. Le vamos a decir aquí, por ejemplo, calentamiento global y cambio climático. A continuación, en el tono de escritura le vamos a decir que sea creativo. En el idioma aparece por defecto auto, pero también podemos seleccionar cualquiera de los idiomas que aparece aquí. El número de diapositivas por defecto es 8, pero también lo puedo cambiar y le puedo decir que sean 5. Finalmente, escogemos alguna de las plantillas que ofrece la herramienta. Decimos elegante y abajo pulsamos para crear. Entonces, empezamos con la información y pulsamos en generar presentación. Aguardamos unos momentos y se genera la presentación de forma automática. Contestamos aquí y ahora especificamos, le decimos vamos. Este es un editor en línea sencillo. Podemos agregar textos e imágenes, agregar colores y modificarlos, agregar diapositivas o páginas, compartir la presentación con cualquiera de nuestros contactos o descargarla en formato PDF, PNG o JPE. Y finalmente presentamos y finalizamos. Lo usamos para uso personal. Aquí hay un botón de presentación a pantalla completa y observamos lo que ha generado la inteligencia artificial en esta presentación en pocos pasos. Podemos aumentar o alejar, agregar texto como encabezado. Nos ubicamos en la primera diapositiva. Podemos agregar texto y aquí aparece el espacio para su edición. Vamos a bajar un poquito más, damos doble clic y agregamos el autor. Agregamos título o cuerpo de texto de este editor intuitivo. Se pueden agregar elementos, imágenes, videos, entre otros. Si aquí queremos hacer el texto un poco más pequeño, pulsamos desde aquí para poder hacerlo y adecuarlo al tamaño de la diapositiva. Podemos cambiar el tipo de borde, hacerlo subrayado, el tipo de fuente también. Se puede descargar y compartir con esta herramienta. Podemos subir también la presentación
o generar una nueva presentación con inteligencia artificial. Desde aquí.